E Hola, ¿cómo están? Otra noche más con Saber y Sabor desde el Hotel Alejandro I. Esta noche es del salón Gustavo y Leguizamón. Para darles a ustedes la bienvenida y agradecer la gentileza que han tenido de sintonizar la señal de Canal 2 Somos Salta Cablevisión para acompañarnos como todos los domingos ustedes en casa en familia como a nosotros nos gusta y nosotros para brindarles el saber de nuestros invitados y a ellos el sabor de las comidas del Hotel Alejandro I. Hoy tenemos un programa eh, que pretendemos que sea un verdadero aporte a la comunidad, a la comunidad política y también a nuestra comunidad toda. ustedes me habrán escuchado en más de una oportunidad en distintos programas referirme al plan belgrano, a las limitaciones que yo veía en el accionar para lograr insertarse con proyectos en el plan belgrano, también a la, a la falta de claridad por parte del gobierno nacional con, cuan, con, la, con cuanto a las inversiones y las fuentes para destinar dinero a dichas inversiones. Ni el PAN Belgrano se está ejecutando en proyectos, ni se está plasmando nada concreto desde la nación, y seguramente estamos lerdo desde las provincias para plasmar proyectos concretos, con plazos, con planes de inversión, con curvas de inversión, con montos. Y se aclare qué es lo que necesita y quiere salta. Lo que tengo claro yo particularmente es que, y seguramente se habrá dicho, este programa lo estamos grabando con anticipación, el cúmulo de necesidades básicas e insatisfechas que tenemos desde todo punto de vista en nuestra región, para centrarnos nada más que en el, en el NOA. Eh, tenemos déficit de infraestructura eh, eh, en, la, en las vías de comunicación ferroviarias, o en los ríos, o en los caminos, en la, en, en la provisión de agua potable, cloacas, ensaladas, educación en vivienda, tenemos una falta tremenda. Somos de los más pobres de la Argentina. De manera que discutir si necesitamos algo o no casi parece una obviedad. Necesitamos de todo. El problema está que el gobierno, quienes gobiernan, quienes ejecutan los planes, tienen que saber valorar dónde están las prioridades, tantas necesidades de nuestra sociedad, para poner allí el ojo y fijar de acuerdo a esas prioridades cuáles son los proyectos que hay que presentar ante la nación, pero completito, como se debe hacer con buena gestión, para que se formalice de alguna manera una inversión en nuestro norte. Esta noche vamos a centrar nuestra atención en algo que yo mencioné alguna vez, claramente, no está previsto en el Plan Belgrano ningún trabajo en la cuenca del Bermejo y sus aflentes. ¿Por qué? Si es algo tan importante. Eso no quiere decir que no necesitemos invertir en el ferrocarril general Belgrano, en la salida al Pacífico, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué esto no está ocurriendo con la Cuenca del Bermejo? Vamos a tener la presencia en nuestro programa de políticos, de especialistas en derecho internacional, de especialistas en Cuenca, y vamos a tratar de hacer un aporte a nuestra comunidad y también con toda modestia, por supuesto un aporte a los políticos que son los encargados de administrar nuestros destinos en la provincia y, si es posible, llegar también a los que están en la nación, que tienen siempre un bañito de centralismo que nos enoja muchísimo.